vamos con el póster. Juego Mario Party. Vamos viendo, simplemente en vista general, vemos que como no tienen representación gráfica, quiere decir que hay un segundo póster. Tenemos resumen, aspectos clave, justifican ahí la energía e intensidad, hablan de la edad, la descripción de las fases se las dejamos a ellas, la puntuación, hablan ahí de los diferentes puntos y cómo avanzar, organización de los equipos según diferentes avatares, instalación, material. ¿Quién me dice el material, por favor? Venga, Alejandra, te veo ayer. Material, dime. Gran cantidad de materiales diversos, conos, picas, aros, balones, etc. Nos vamos con el tiempo. Espérate, tiempo total 10 minutos. Un momento, este es... 10 horas. Eso está en copia, pero que no se ha cambiado. Vale, vamos viendo. Tiempo total 45. Vale. ¿Tiempo de información? 10 minutos creo que. 10 minutos. Vale, ¿tiempo de organización? 10 minutos también, porque mientras uno explica, las demás se encargan de la organización. Vale, ¿tiempo de actividad motora? No, era... 30. No me das las cuentas. De 50, sí, me salen 50 ahora mismo. ¿Y tiempo dentro de objetivo? 26. El juego de antes me he quedado alucinada. Han hecho una media de 4.000 pasos. No han parado, han estado, que digo, yo creo que es el juego más activo que he visto. ¿Vale? Bien, vamos con los objetivos. ¿Alguien me lee por aquí objetivos motores? ¿Quién me dice? Manuel, objetivos motores. Realizar distintos desplazamientos, trabajar el equilibrio, la coordinación, habilidades motoras básicas y la condición física. Bien, no están mal especificados. Consecución, ¿alguien por aquí? Aquí a la derecha. Conseguir el mayor número de puntos, intentar más, balones, es que no veo un... Sí, acércate, no hay problema. Encestar más balones o aros, recolectar más material, derribar más conos y crear un gran castillo. Vale, todas esas formas son, como se consiguen puntos, ¿no? Sí, cada mismo es una forma diferente. Vale, y objetivo meta, ¿alguien me dice? Carlos. Llegar a quedar más cerca de la casilla final. Bien, intentad concretarlo un poquito más. Vamos viendo cómo seguir el juego. Y pasamos por aquí, tenemos las diferentes reglas y sanciones, vemos la fase, bien, y os dejo que expliquéis a vosotras. Vale. Venga, vamos al lío. Bueno, pues nuestro juego es una versión del Mario Party, que creo que la mayoría habréis jugado, y consta de 6 fases. En cada fase vais a participar en un minijuego cooperativo por equipo, para obtener puntos. Cuanto más puntos consigáis, más casillas avanzaréis en el tablero del Mario Party, que lo tenemos por aquí. La equivalencia es para todos los juegos los mismos, ¿vale? Por ejemplo, de 1 a 3 puntos, pues avanzaríais una casilla. De 4 a 6, 2 casillas. Y así sucesivamente. Cuanto más puntos, más casillas. Ya de todas formas, nosotros al final de cada fase os vamos ayudando. Creo que no he hecho ya los equipos. De cada equipo necesitaría un capitán que va a ser el encargado de mover las fichas del equipo por el tablero cuando acabe la fase. Ahora me lo decís, ¿vale? Y bueno, el objetivo, como habéis leído, es llegar o quedar más cerca de la casilla final, que es donde está el premio, que sería moneda. Y yo creo que ya podría. Pues vamos a explicar la primera fase. El primer minijuego se llama el tenderete. Cada equipo va a jugar prácticamente durante todo el juego en el mismo carril, que es detrás de este juego, ¿vale? Entonces, el primer juego os colocáis dentro del equipo por pareja y cada pareja tiene un reto de esta forma. De forma que con un balón os tenéis que ir pasando con el peto el balón de uno a otro. Tenéis que recibir y lanzar con el peto. Si no recibís y lanzáis con el peto, perdéis un punto. Y si se os cae el balón, tenéis que volver al principio. El objetivo de este minijuego es llegar a la canasta y tratar de encestar también lanzando con el peto. Si encestáis, tenéis un punto. ¡Vamos! ¿Vale? Lanzando con el peto. Si vemos que es muy complicado, ya vamos a lanzar. Un punto. ¿Vale? Pues ya está, colocaos cada equipo detrás de... ¡Vamos! ¡Vamos!
una cosa. ¡Pasta mía! ¡Pasta mía! Sí. ¿Me pueden dar? Sí, pero lo siento. Yo creo que con la vuelta sí, sí, es que eso es lo que pasa, que no tiene nada que ver con la vuelta. Si no le tengo una cosa, que quería ver con la vuelta. Eso que está cansado. La sentado mal, vamos. Puede ser. Yeah!
Tras la primera fase del juego, han avanzado las diferentes casillas. Gracias.
chao.